Hola a todos, soy Miss Ángeles. Bienvenidos a otra lección de español. Hello class, this is Miss Ángeles and welcome to another Spanish lesson. Espero que todos se encuentren muy bien. I hope everybody is safe and healthy y que ustedes estén disfrutando estos videos y aprendiendo un poquito más de español. And I hope that you are enjoying these videos and learning more español. En la clase anterior estuvimos hablando acerca de la escuela. In our previous lesson, we were talking about our school. Un lugar que de verdad que extrañamos muchísimo estos días. A place that we really miss a lot these days. Les pedí en el video anterior de que dibujaran las tres primeros lugares dentro de una escuela. In our first video, we learned three different places in our school and we draw each of them. Así de que para esta clase vamos a dibujar otros tres. So for this video, we are going to learn three more places in our school. Y van a necesitar tener su hoja y un marcador. And you will need your piece of paper and a marker. Así que veamos cuál es el siguiente lugar. Let's check what is our next place. Y regresamos después de este video. And then we come back after this video. El gimnasio. Ahora son las 9. Vamos a la clase de educación física. Es una de mis clases favoritas. ¿Podemos jugar y hacer ejercicios? Me gusta jugar al baloncesto con mis amigos. ¿Qué están haciendo los otros estudiantes? Están saltando de cuerda. ¿Están haciendo gimnasia? Están practicando con el aro de hula. Están corriendo mucho. Están montando monopatines. A veces se chocan. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te gusta jugar? ¿Qué les pareció el gimnasio? What do you think about the gym? Ahorita no teníamos un lugar para practicar deportes. This previous year, we didn't have a place to practice any sport. We didn't have a gym. Pero les voy a dar una noticia. El próximo año escolar vamos a tener un gimnasio grandísimo para todos. But let me tell you something. Next year we are going to have a gimnasio for us. Así que vamos a dibujar. So let's draw el gimnasio. Okay, les voy a enseñar el mío. I'm going to show you my gimnasio. And please remember to write the word. Y también recuerda escribir el nombre. Okay, I'm going to spell it for you. Lo voy a deletrear. El gimnasio. E-L-G-I-M-N-A-S-I-O. Gimnasio. Repeat after me. Gimnasio. Awesome. And I draw a basketball field. Y yo dibujé una cancha de basketball. Okay. All right. Are you ready for the next one? ¿Están listos para el siguiente? Vamos a ver el siguiente video. Let's check the next video. Salón de clase. A las 10 tenemos la clase de estudios sociales con la señora Clark. Estamos estudiando la inmigración. Tenemos un examen hoy. Creo que esta clase es difícil. Hay que trabajar muy duro. Creo que esta clase es fácil. Es mi clase favorita. Mis clases favoritas son ciencias y matemáticas. Creo que son fáciles. ¿Qué están haciendo en el salón de clase? La profesora está enseñando. Los estudiantes están escuchando a la señora Clark. Señora Clark está escribiendo en la pizarra. Los estudiantes están escribiendo también. ¿Qué hay en el salón de clase?
Hay un reloj, hay unas mochilas, hay una bandera. Hay unas sillas, hay unos lápices y hay un marcador. Hay unas hojas de papel. ¿Qué hay en tu salón de clase? El salón de clases. Este es el lugar en donde recibimos nuestras diferentes clases con tu maestra y con los maestros de especiales. So, the next one is a classroom, a place where you receive your core subjects and also special classes. Así de que vamos a dibujar nuestro salón de clases. So now let's draw our salón de clase. Y aquí está mi salón de clases. And here is my salón de clases. Let's write salón de clases. S-A-L-O-N, salón. D-E, de. C-L-A-S-E, clase. Okay, repeat after me. Salón de clase. All right, now let's find out what is going to be our next one. Ahora vamos a ver cuál es el siguiente lugar. And here is a hint. Y aquí hay una clave. Is the place where we eat breakfast and lunch. Es el lugar donde comemos el desayuno y el almuerzo. La cafetería. A las 11 vamos a la cafetería. Esa es la hora de comer. Me encanta comida. Compro mi almuerzo aquí. Así tengo que estar en la línea. Pagamos a la cajera por nuestra comida. Hay mucha comida saludable en nuestra cafetería. Hoy en mi plato tengo un sándwich, unas perras, una naranja y leche de chocolate. Me encanta la fruta. ¿Y tú? Mi amigo Miguel trajo su almuerzo en su lonchera. Mi amigo John tiene una manzana. Yo tengo una naranja y unas zanahorias y unas fresas. Me encantan las frutas también. ¿Qué comes para el almuerzo? Y sí, el último lugar del día de hoy es la cafetería. And our last place in our school for today's lesson is la cafetería, the cafeteria. Y les voy a enseñar lo que yo dibujé. Let me show you what I draw. I just tried to draw a tray of food. Traté de dibujar la bandeja de comida. Okay. Así que ahorita escribamos la cafetería. Let's write la cafetería, the cafeteria. L-A, la, C-A, F-E, T-E, R-I-A, cafetería. Okay, repeat after me. La cafetería. All right, good. Ahora ya tiene seis lugares. Now we have six places in our school. Quiero que los practiques y en nuestro próximo video veremos el resto. So I want you to practice these six words, and in our next video, we are going to have more places in our school. Espero que te encuentres bien. Mándame fotografías de tu trabajo y nos veremos en un próximo video. So, this is the end of this video. I hope that you enjoyed it. Please send me pictures of your drawings, and I will see you in our next video. Adiós.